Kirkon nummin state of mind, ADOD, MC Rambo, heinis, köyhä, jonne ja tee. Kromi katku, hyvälle nenä, kun pomma seinä, älä elikane, etelä, likane. ¿Qué pasa, chavales? Aquí Full Show Red. ¿Habéis visto qué rojo estoy? Es un efecto que he puesto. Porque hoy es una noche roja, hoy es una noche del infierno. Hoy es una noche oscura. Hoy os voy a contar una historia no de terror, pero sí que espero que os cuele el cuerpo como a mí. Frío. Muy frío. Vamos allá. El crimen sucede el 26 de mayo de 2012. Hace 4 años. La víctima de la que vamos a hablar hoy, la víctima del conocido caníbal, es Ronald Popov, de 66 años. Y el famoso caníbal, del que también hablaremos hoy, el que agredió a Ronald Popov, tiene como nombre Rudy Eugen, de 31 años. Este crimen sucede en uno de los puentes de Miami. Se dice que después del famoso ataque, que ahora os voy a contar, le hicieron una analítica a Rudy, en la que comprobaron la cantidad o cuál fue la droga que tomó para hacer semejante ataque. El único resultado que recibieron fue marihuana. Pero yo no estoy de acuerdo. Vamos a contar lo que todos estáis esperando: el fatídico ataque de Ronald Popov. Como ya he dicho antes, el ataque sucede en uno de los puentes de Miami, cuando una cámara de seguridad graba no todo el ataque, sino a 2 hombres en el suelo, cuando uno de ellos ya estaba disfrutando de la carne del otro. Este ataque caníbal fue impactante por todo el mundo, ya que le comió, le arrancó a tiras, y un 50% incluso se llegó a decir que un 80% de su cara quedó totalmente en carne viva. A Rudy se le ocurrió nada más y nada menos que hacerle una llave de lucha y sacarle los ojos. Por desgracia, la policía, cuando llegó, el 80% de su cara de Ronald ya estaba comida y arrancada. Ronald era un simple indigente. Antes de que Rudy se abalanzara sobre Ronald, le acusaba de haberle robado algo, un objeto. Aparte de que también le acusó de robarle una Biblia. Antes de que Ronald Popov le volviera a mirar a los ojos, él ya estaba abalanzado sobre él, arrancada la carne, comiéndole la cabeza, la nariz, la frente. Todas las partes de su cara quedaron mutiladas por su boca, hasta estallarle también la cabeza contra el suelo. Poneos en el hipotético caso de que alguien se abalanzase sobre vosotros y os arrancara, os comiera, os sacara los ojos, las órbitas, os arrancara la piel a tiras, comiera la carne, os comiera la mitad de la nariz, los pómulos, le mutiló completamente toda la cara, hasta dejarle casi sin ella. Cuando la policía llegó, Rudy aún estaba disfrutando de la carne. La policía le dijo que se apartara, que lo soltara, pero Rudy no accedió. Un agente le disparó en la pierna y lo único que hizo fue separarse de él 3 segundos para gritar como un verdadero loco y después seguir comiendo. Pero no le dio tiempo a comer mucho. No le dio tiempo a comer mucho más. Porque la policía al final lo acabó matando a tiros. Y es que lo peor de todo es que Ronald tan solo tenía 66 años. Una vez Rudy muerto, unos días después, le dieron a unos dichos agentes unas noticias de unas analíticas que le hicieron
para saber qué droga, qué consumió ese día. ¿Qué tipo de drogas pudo meterse en el cuerpo para hacer semejante cosa, semejante ataque? Lo único que salió, como ya os he dicho antes, la droga que consumió fue simplemente marihuana. Y yo no estoy de acuerdo. Lo que os voy a contar ahora, de lo que os voy a hablar precisamente, es de la droga que Rudy Eugen consumió ese día. Esta droga llamada metiendioxipirovalerona. Sí, habéis escuchado bien, metiendioxipirovalerona. También conocida como MDPV, o como algunos la llamaban, la droga caníbal. Rudy llegó a tomar un 75% de esta droga, cuando solamente con 5 miligramos el efecto puede durar hasta una semana y el dolor desaparece por completo. Esa droga llegó a venderse como sales de baño y llegó a venderse por internet. Tenía los efectos de tener alucinaciones, mucha fuerza y un calor extremo que te acababa llevando a la locura. Este producto se desarrolló por primera vez en 1969, pero no fue hasta 2004 cuando se empezó a sintetizar como droga de diseño. Y aún creo que esta droga sigue existiendo. Este ataque fue hace mucho tiempo, sí. Pero siempre es bueno recordar que las drogas no son buenas. ¿Sí? Ni para ti, para mí, ni para nadie. Rudy al final acabó muerto. Y Ronald Popov. ¿Cómo acabó Ronald Popov? Me estás preguntando. Bien, Ronald Popov acabó operándose la cara. El hospital de Miami se ofreció a operarle la cara y la junta le reembolsó 100.000 euros. Ronald no se operó toda la cara, no llegó a operarse toda la cara. El hospital de Miami avanzó mucho con su operación. Os voy a dejar unas fotos lamentablemente difuminadas porque son bastante dolorosas y la verdad no quiero que YouTube me pegue un palo, sinceramente, y no quiero que me borren el vídeo ni que me hagan nada. Así que os las difuminaré lo máximo que pueda, porque aparte de herir la sensibilidad de las personas, hacen daño, sinceramente. Lo que estaba diciendo es que Ronald Popov se acabó operando la cara. Las operaciones avanzaban muy bien, de hecho, se estaba recuperando y estaba siendo conforme con la operación, pero no quiso seguir operándose, no quiso volver al hospital. Ronald Popov deseó no volver y quedarse en su casa. Su afán era tocar la guitarra, escuchar los juegos de rock, y también era muy estricto con las visitas, dado que no dejaba entrar a cualquiera. Pero todo quedó ahí. Ronald Popov, medio operado, no decir para mí nada. Y Ronald Popov, importante. Y Rudy Eugen, el famoso muerto caníbal, así quedó. Muerto. ¿Cómo creéis que acabó esta historia? Dejádmelo en los comentarios. ¿Creéis que la historia acaba bien? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Creéis que la historia al final acaba todo conforme con la persona? En este caso Ronald Popov, Rudy no porque murió. ¿Creéis que todo llega a ser una gran historia? ¿Cuál es vuestra opinión? Dejádmelo en los comentarios. Espero que esta historia os haya gustado. La primera historia que cuento en mi canal.
Así que espero que os haya gustado mucho. Dadle like si ha sido así. Suscribíos si os sale de los huevos. Y espero que hayáis tenido una gran noche. Adiós. Guapos, guapas. Adiós.